Ricardo fue muy claro con respecto a los cuidados que debes de tener. ¿Ya oíste, Chelo? De aquí en adelante y hasta nueva orden, me tienen que tratar como si estuviera enferma. Mi amor, va a ser por poco tiempo. Por favor, mi vida, no me discutas, es por tu bien. Lo que todos queremos es que te recuperes pronto. ¿Quiere que le prepare algo, señor? Un té de manzanilla, Chelo, por favor. Sí. ¿Ya te sientes mejor? Sí. ¿No es hoy la boda de Nidia Cachón? Sí, creo que sí. ¿No vas a ir? No, ¿cómo crees, mi amor? No te voy a dejar sola. Con Consuelo me las puedo arreglar. A mí, francamente, me da pena con esa gente. No fuimos a la reunión de entrega de regalos, ¿no? Mi amor, tienes que ir a la ceremonia. Ay, pero ¿y tú? Lo que podías hacer por mí ya lo hiciste. Voy a estar bien. Hazlo por mí. Ma, entiende que no estoy para fiestas. Ay, no, ¿me vas a dejar ir sola? No, la que resultó ser amiga de Nidia Cachón eres tú, no yo. Y la que resultó ser amiga de su hija fuiste tú. A ver, ¿qué va a decir Marely? Ella va a entender, mamá. Ay, ¿y qué piensas hacer todo el día? ¿Darle vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo? Sí, eso. Ver la tele, comer comida chatarra, deprimirme, eso voy a hacer. No, hija. Paula Dávila, levántate ahora mismo de esta cama porque no quiero emplear la violencia contigo. Ay, mamá, no quiero. Anda, levántate. No me digas que no te da curiosidad ver el vestido de novia de Nidia. Ay, mamá. Ya me la imagino. Vamos. ¿Qué hacemos? ¿Le echamos agua encima? No. Acuérdate cómo nos fue la última vez que la bañamos, ¿no? Bueno, sí, pero la ocasión lo amerita, ¿que sí? Adelante. ¿Qué pasa? Pues la señora está privada. Ay, aparte de los tequilones de anoche, bueno, algo se debe haber metido, ¿eh? Porque no reacciona ni a palos. Y mira la hora, Juan. Ya debería estarse arreglando. ¡Uy, qué bárbara! Se anestesió a puros chupirules, ¿eh? Me lo advirtió. ¿Sí? ¿Mm? Bueno, Marely, pues no hay otro remedio. Ándale. Ay, pues ándale. Voy por el agua, ¿ya qué? Voy a tratar, ¿verdad? ¡Shh! Doña Nidia, despiértese. Doña Nidia. ¿Qué pasa, papi rico? ¿Qué pasa? Ya se tiene que arreglar para la boda, se le va a hacer tarde. Ay, lo que quieras, Fernandito. ¿Fernandito? No, un momentito, ¿quiere descansar un momentito más? Otro ratito, pues. ¿Qué momentito ni qué nada? ¡Abran cancha! No, bebé. Quítate. ¿Cuál? A las tres. Una, dos. ¿Cuál es? ¿Tres? ¡Tres! ¡Tres! Esta noche en el noticiero apoya el Papa la excomunión de proabortistas. Ataque a un retén del ejército en Huatulco. Más detenidos en Apatzingán. Y le tengo la crónica del debut teatral de Rosario Robles. Con esto y más, pero mucho más, lo espero esta noche aquí a las 10:30 en el noticiero. ¿Le cobro 5 danoninos? Tranquila, ese es gratis. Porque lo más grande es verlos crecer, ahora el 6º danonino es gratis en este pack especial. Oye, abuela, en casa de mi otra abuela hay un jardín con plantas y flores de colores. Siempre hay una razón para iniciar un proyecto. En Home Depot tenemos todo para remodelar y decorar tu casa. En la casa de mi otra abuela también hay una casa en el árbol. Ah, ¿verdad? The Home Depot. Estamos aquí para ayudarte. Este 10 de mayo, quédate en casa. Llama a Domino's y festeja a mamá con un 2x1 en todas nuestras pizzas. ¡Llámanos! Hay cosas que por sí solas son buenas, pero juntas son increíbles. Así es el paquete combo de Cablevisión. Internet de alta velocidad y televisión digital juntos por solo 488 pesos al mes. Así es Cablevisión. Contrátalo ya. Día a día mi bebé me sorprende con su independencia.
por eso yo lo sigo motivando con Huggies Ultra Confort. Porque es el único pañal con sistema triplex, diseño ultra delgado, ajuste perfecto y máxima elasticidad que le dan toda la libertad de movimientos para esa independencia. Con Huggies Ultra Confort, lo dejo ser. Bueno, mamá, ¿dónde estás, hija? Hola, mamá. No vayas a llegar tarde. ¿Dónde anda, niño? Este 10 de mayo, dale a mamá una gran sorpresa. FAMSA y Movistar tienen el celular perfecto para ella. Práctico, moderno, con excelente recepción para que siempre pueda estar bien comunicada. Cómpralo de contado o con tu gran crédito FAMSA. FAMSA y Movistar revolucionan tu vida. Deliciosas. Por su incomparable aroma y suave sabor, Deliciosas Lara te atraparán. Aquí está su cuenta de Libretón y su regalo. Gracias. En esta quincena del ahorro, llévate al instante un juego de sartenetas. Con Bancomer, adelante. Hola, soy el primo de un amigo experto en hemorroides. Y uso Giloproc Plus porque me desinflama rápidamente. En el Día de las Madres, como todos los días, en Walmart festejamos a mamá. ¡Woohoo! Con los mejores regalos para consentirla siempre. ¡Woohoo! Con precios bajos que bajan todavía más por toda la tienda. Walmart, siempre precios bajos, siempre. Oral-B es la marca de cepillos más recomendada por dentistas. 90% de ellos en México cepillan sus dientes con Oral-B. Oral-B recomienda su arma más efectiva en la lucha por dientes y encías más sanos. Cross Action Vitalizer ayuda a mejorar la salud de las encías con sus estimuladores de goma. Sigue el ejemplo de los profesionales. Oral-B, cepíllate como un dentista. Contagia tu alegría y gana. Al comprar Oral-B y productos participantes y registrarlos en internet, todos ganan al instante. Hasta la naturaleza se equivoca con la nueva manzanita Sol con jugo de manzana. Conócela. Tú puedes ayudar a recuperar una esperanza. Al comprar Pato Purific o aromatizantes Glay, S.C. Johnson donará hasta 5 millones de sus ventas para dar a niñas desamparadas mejores oportunidades de vida. Con Pato Purific y Glay, tú puedes ayudar. S.C. Johnson. Lo siento, pero no puedo darte el empleo. No tienes experiencia. ¿Cómo voy a tenerla si no me da trabajo? No, y deja de quitarme el tiempo. Yo sí tengo trabajo. ¡Guardia! ¡Gran emperador! ¡Calabozo! ¡No! ¡Calabozo! Para ese emperador que llevas dentro. ¡Sácame y te voy echando! Emperador, rellenas de poder. En Bajo las Riendas del Amor, por ambición, Eloísa planea casar a Víctor con Ingrid. Ingrid es hija de Victoria. Pero Ingrid tiene otros planes para su hijo. Si quiero que lleve el apellido de su padre, el de Juan José Álvarez. Bajo las Riendas del Amor, este jueves a las 4. Felicidades, mamá. ¿Y si a la señora le da por arrepentirse y me deja plantado en la iglesia? Usted lo que tiene es que está tieso de los nervios, Milik. Aliviánese, que no va a pasar nada, hombre. No, ¿cómo que no va a pasar nada? Más vale que pase algo. Porque yo no invité a todos mis amigos para hacer el ridículo, Kike. Es gente muy importante. Imagínate el desprestigio, el escándalo social. Póngase a llamar a las desgracias y van a aparecer. Así que mejor ya cálmese. No estaba diciendo ayer que este iba a ser el día más feliz de su vida. No, pero es que tanta dicha no puede ser cierta, no. Ya lo estoy resintiendo en el cuerpo. ¿Qué cosa? ¿Qué tiene, don Alirio? Es que me estoy sintiendo muy mal del estómago, Quique. Creo que me va a dar un ataque. ¡Al corazón! No, al corazón no. No, de colitis nerviosa. ¡Ay, no, por Dios! No. Me vale una cosa. ¿Hasta qué hora? Voy a estar aquí paradota. ¿Hasta qué hora? Mamá, todavía no empieza la ceremonia. ¿Ya estás protestando? Es que me traes a una boda donde no conozco a nadie. Y encima empieza tarde. Es el colmo. ¿A quién se le ocurre? A ti, mamá. Ay, a ti. No. Tú fuiste la que insistió en que te trajera, que te sacara, que te diera el aire. ¡Claro!
Yo no para estar aquí parada como poste. Se me engarrotan las piernas. Yo me estoy dando mala de la circulación. Mamá, mira, ahí viene mi jefe. Prudencia, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Ay, don César Luis, qué sorpresa encontrarlo por aquí. Doña Pastora, ¿cómo le va? Mal, ¿cómo quiere que me vaya mal? Fascinada, cansada. Las reumas me están matando. Y esta payasada que todavía no empieza. Han de pensar que los invitados somos su burla. Mamá, ya sabe cómo es mi mamá de ocurrente. Sí, ya. Mamá. Qué ocurrente, mi qué ojo de hacha. A mí, no me disculpes con el señor majadero. Yo que te oigo desvariando. Y les advierto, si esto no empieza rápido, agarro un taxi y me voy a mi casa. ¿Cómo? ¿No ha llegado el novio? No, y ya debería de estar aquí. Fino ha de ser, pero bien fino. Llegar tarde a su propia boda no tiene disculpa eso. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, ¿y qué me ven? Consígame una silla. Ya me cansé de estar parada. Aguante, Milik, aguante, apriete el esfínter, que ya vamos a llegar, ¿eh? No, Quiquecito, no. Es que tenemos que hacer una escala técnica, Quique. Yo no puedo más, no puedo más. Ah, ¿otra vez? Ah, ¡ay! ¡No, aguante! No, Quique, no puedo más. ¡Apriétele! Ah, ¡no puedo más! Pues abusada con los calores que me revientan la cabeza. Ay, pues ¿quién te manda a ponerte a tomar, como albañil el día de la Santa Cruz, justo la noche antes de tu boda, ¿eh? Ay, a ver. Yo deja de regañarte, de veras. Uf. Ay, mamita, lo que no te voy a poder tapar son esas ojerotas. Ay, ni quitarle el mal humor. Ay, pero pues, prepárate. ¿Qué estás haciendo? Ay, mamá, a ver, mamá, de veras. ¿Cómo te quejas? Ay. Prepárate para el día más largo de tu vida, chiquita. Sí. Ya empezó el día más largo de mi vida. Ay, mamá, es que te mueves mucho. Por fin, ahí viene el novio. Don Alirio, espérame. Don Alirio. Cuidado. Cuidado. ¿Ese vejete es el novio? Sí, mamá. ¿Están seguros? Parece el suegro. Lo que hay que ver en esta vida. Buenas a todos. ¿Cómo está, Milik? Por poco no llegamos, ¿eh? Ya lo notamos, joven, ya lo notamos. Bueno, pero ¿y qué les pasó? Pues el licenciado Perafán se puso mal de la barriga. Pues la novia no aparece todavía. Se hizo lo que se pudo. Y si no salimos ahora mismo, no vamos a llegar nunca. No, vámonos. ¿Saben qué, mis niñas? Que... ¿qué? Que no voy a ir. ¿Qué? ¿Qué? Que ya lo decidí. Y no me caso. ¿Cómo, mamá? ¿Otra vez lo mismo? Pues esta vez es muy en serio. Y no me vayan a insistir, ¿eh? Porque ustedes ya saben cómo soy cuando tomo una decisión. A ver, mamá, nadie te va a insistir en primera, ¿eh? No. ¿No? No, mamita. Al contrario, te felicito. Es que es la mejor decisión que puedes tomar, mamita, la verdad. ¿Sí? ¡Ay, claro! Nosotras jamás entendimos las razones de ese matrimonio, mamita. Ay, no. Tú te mereces algo mejorcito que el licenciado Perafanes. Es lo que yo digo. Bueno, pues mejor parar las cosas a tiempo, ¿no? Claro. Yo me voy a avisar que se cancela todo. Permiso. Sí. Ay, mamita. Bueno. Felicidades, chiquita. Gracias. Cámbiate y te esperamos a Marco. Sí. Que todavía estamos por aquí, ¿tú crees? ¿Y ya se dieron cuenta de la hora? Pues sí, pero doña Nidia anoche le pegó duro al trapego y no la podíamos despertar, estaba en calidad de bulto. Le tuvimos que echar agua fría y toda la cosa, ¿tú crees? Sí, ya. Pero es que aquí la cosa está que arde. Porque según me dicen, el padre tiene otra misa. Las niñas se están acabando de arreglar a doña Nidia. En cuanto esté presentable, salimos de aquí volando. Tú mientras tanto, calma al novio y al padrecito, ya tú sabes. Don Alirio está que se muere. Hasta se le aflojó el mofle. Ah, caray. Pero bueno, ni modo. Tú trata de manejar la situación en lo que llegamos. Está bueno, mi hermano.
Pero tú allá presiona, porque ya sabes cómo es el vieje Dios. Si no estás encima de ellas, pues no sale nunca. Ahora le juega el pollo. ¿Y su mamita? Pues que siempre no se casa. ¿Qué? A tu generosidad. Por quinto año consecutivo, el redondeo alcanzó la meta. Tus donativos hechos en las cadenas afiliadas a la ANTAD y la participación de los socios duplicadores fueron muy importantes. Este año se equiparán 300 aulas de medios, 700 escuelas conectadas a internet, capacitación a cientos de maestros a través del programa Formando Formadores, más de 1,000,000 de alumnos beneficiados por ciclo escolar. Gracias por decir sí al redondeo. A Manuel Ojeda le llegó la hora. Y vengo para hacerle a su negocio una supervisión sanitaria, ¿sí? Muy bien, pase por ahí. Pero se pasó de vivo. La inspección sanitaria no es de los sanitarios, ¿sí? Ya lo sé, porque pues la vi haciendo bizcocho, pensé que le andaba ya del baño. La hora pico, viernes, 8 de la noche. Cuando enfrentas una prueba de resistencia, ¿en quién confías? ¿En Duracell o en esas pilas comunes? Una por una, las pilas comunes caen víctimas del cansancio. Mientras las otras caen, Duracell sigue adelante. Cuando la resistencia de verdad importa, todos podemos confiar en Duracell. Duracell dura más, mucho más. ¿Te animas a una corrección de párpados? Llama a tu representante Avon y pídele a New Clinical Eye Lift, el primer tratamiento doble acción. El gel tensa y levanta la piel del párpado superior y la crema correctora borra ojeras y bolsas. El 79% notó la piel más joven. Pide a New Clinical Eye Lift y corrige tus párpados sin cirugía. ¿Por qué bajamos el precio de la cajita feliz? Porque queremos que celebres más momentos como estos. Desde ahora, tu cajita feliz a 35 pesos. Walmart de México presenta su nueva línea de 150 medicamentos MediMart a 39 pesos o menos. MediMart, calidad y alivio al mejor precio. Hola, mi nombre es Pepe Casanova. Trabajo aquí, en Sky. Soy el director en jefe. Tengo un gran objetivo, que todo México tenga Sky. Sí, tú, amante de las películas, ya puedes disfrutarlas con Sky. Tú, el fanático del fútbol, lo tenemos todo para ti. Para los que quieren gran entretenimiento, demos las mejores exclusivas. Sky viene con todo. Y yo te daré a conocer las promociones que tú necesitas para suscribirte a Sky. ¡Morado! ¡Un autógrafo! Sí, amigo, cuando termine. ¡Morado! Sí, amigo, cuando termine. Próximo partido. ¡Bravo! 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 ¿El autógrafo? Cuando termine. Persigue tu pasión. Hidrátala con el nuevo Powerade Pasión Azteca. Donde mando. Disciplina. Excelencia educativa. Ingresa a los planteles educativos navales. Heroica Escuela Naval Militar, con las carreras de Cuerpo General e Infantería de Marina, Escuela Médico Naval, Escuela de Enfermería Naval. Informes 01800-6274-621, 5624-6000, www.cemar.gov.mx. Secretaría de Marina. Hasta lo imposible para que nuestras vacas produzcan leche de mayor calidad. Calidad Alpura, confianza pura. Él sufre de gastritis como muchos hombres y mujeres, y los medicamentos que toman solo hacen esto: enmascarar el problema y aliviar los síntomas durante un rato. A la gastritis hay que darle la cara. Lo SEC-A ayuda a aliviar de forma segura y efectiva los síntomas desde la primera toma, sanando las lesiones del estómago. Lo SEC-A, el auténtico especialista en gastritis. Bueno, señoritas, la que me traiga todo lo que pedí en el menor tiempo y al mejor precio, se queda con el trabajo. Rastrillo, shampoo, pasta dental.
Su rastrillo, su crema para afeitar y su shampoo. Efectivamente, el mejor precio, la felicito, se queda con el trabajo. Y le traje un chocolatito. ¡Qué coqueta es usted! Gracias. ¿Y a ti? ¿A ti quién te quiere? Porque en Farmacias del Ahorro te queremos bien. ¿Tu desodorante te deja mal parada? Nuevo Garnier Bao All Fresh, el primer antitranspirante 24 horas con el aroma de tu personalidad. Te mantiene fresca y protegida durante todo el día. Ovao All Fresh, frescura que va contigo. Cuídate. Garnier. Se pasó. Se Me cortó. Marías Gamesa, auténticas como el amor de mamá. Descubre la magia del nuevo fabuloso bicarbonato con cítricos y frutas. Un agradable aroma y la magia del bicarbonato. Neutraliza los malos olores y transforma tu hogar. Fabuloso, como limpia mi fabuloso bicarbonato. Todo queda más limpio, brillante y oloroso. Nuevo fabuloso bicarbonato con cítricos y frutas. Mágica limpieza y fresca fragancia. Nuevo fabuloso bicarbonato. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro del frijol es la costeña, de los bayos el sabor se quedará. Me gustas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Guerrero brilla como nunca con más de 300 estrellas invitadas en una noche de glamour y fiesta. TV y novelas, 25 años premiando sueños. En vivo desde Acapulco, deslúmbrate. Este sábado 12 de mayo, 10 de la noche. ¿Estás viendo el canal de mayor audiencia en Culiacán, en Sinaloa, en México y en todo el mundo de habla hispana? El canal de las estrellas. Comparta su mensaje en la pantalla con los mejores personajes y los programas de mayor audiencia en la televisión. Imagina el impacto que tendrá su mensaje comercial anunciándose en este canal. Es una imagen tan grande como muchas de las marcas que usted conoce porque las ha visto anunciándose aquí. Este es el alcance del canal de las estrellas. Y usted lo tiene a su alcance tan solo llamando al teléfono de Televisa Culiacán. Para que todo Culiacán te vea. ¿Qué tal? Señor Bueno. Licenciado. Señor Bueno, ¿usted nos podría explicar qué es lo que está pasando? ¿Por qué no llega la novia? Porque tuvo un problemita de última hora. ¿Cómo? Cualquier cosita, pero ya se está solucionando, ¿eh? De un momento a otro llega y comenzamos la ceremonia. Juan está al frente de la situación. Espero que no vaya a enredar más las cosas. Todo está bien, de verdad, ¿eh? Con permiso, con permiso. Venga acá, joven, venga acá. Tome, dele esto al novio para que se alivie. Ah, con permiso. Y pase. Con permiso, con permiso. Aquí hay gato encerrado. No hay ningún gato encerrado. Es cuestión de ser pacientes, mamá. ¿Usted cree que hay algo raro? Por supuesto. Seguramente están arrastrando a la novia para acá porque no quiere casarse. Y no podemos culparla, ¿eh? ¿Será? Mamá, por favor, discreción. Bueno, mira, ninguna mujer con dos dedos de frente se va a casar con semejante badulaque. ¿Badu qué? Badulaque. ¿Qué es eso, señora? ¡Vejete! Usted no sabe español. Oye, qué inculto es tu jefe, ¿eh? Ay, mamá. ¿Cómo se siente, Milik? Mal, Enrique. Cada vez peor. Esto es el acabose. Tenemos que prender la retirada. No, hombre, tranquilo. Pero no has visto la hora que es. Nidia no vino. Y yo no quiero seguir sometido a esta humillación. Todo el mundo me está mirando. Yo estoy sudando frío, Quique. Tranquilo, que ya me ocupan. Y estaba por salir para acá con la novia a bordo, ¿eh? ¿Me lo juras? ¿Me estás diciendo la verdad, Quiquecito? Sí, hombre. Todo es cuestión de paciencia. Usted, tranquilo. Hablé con Juan. Me dijo que era cuestión de arreglo personal de doña Nidia, pues porque se estaba poniendo guapa. Perdón. ¡Al baño, muchacho! ¡No, al baño!
les vamos a subir a platicar con su mamá, tratar de convencerla, no sé. Ay, ya, Juan, tranquilo, que menos de un minuto va a bajar de esas escaleras pegando de gritos para que nos vayamos. A ver, ¿y tú cómo sabes? ¿Cómo sabes? Ay, Juan, por favor, ¿no te has dado cuenta que es una señora consentida? Que le encanta que le ruegue. Bueno, ¿y si no? ¿Y si esta vez está hablando en serio? Ay, pues en ese caso me alegraría la habla porque tú sabes lo que yo pienso de ese matrimonio. Ay, yo igual, pero ¿sabes qué? No te hagas ilusiones. No. Niñas, mis niñas, mis amores, vámonos. Que de Nidia Cachón se podrá decir cualquier cosa. Menos que es incumplida. Pero muévanse, muévanse. Miren nada más que... Las cosas no estén bien, bailando el cachibongo se te mueven los pies. Este es el nuevo baile, la nueva sensación. Se llama cachibongo, se llama cachibongo. Y la fiesta se prendió. Y cachi cachibongo, y cachi cachibongo. Se me sube y se me baja, te lo quito y te lo pongo. Cachi cachibongo, y cachi cachibongo. Cinturita pa' adelante, cinturita y hasta el fondo. Y cachi cachi cachibongo, y cachi cachi cachibongo. 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 Oggy Jeans presentó. Chedraui cuesta menos. Chedraui cuesta menos presenta. Televisa presenta. Eran tus manos las que atraparon nuestra historia. En un momento y me han dejado persiguiendo tu recuerdo, enloqueciendo por verte de nuevo. No me importaría morir si no te tengo. Por amarte de mi vida haré un camino hasta encontrarte. Porque te llevo conmigo hasta la sangre. ¡Gaviota! Respirando amor. Por amarte de mi vida haré un camino hasta encontrarte. Porque te llevo conmigo hasta la sangre. Respirando amor. ¿Recuerdas a Mariana Franco? Por supuesto. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. No, por favor, siéntense, siéntense. Gracias. Rodrigo, cuéntanos, ¿a qué se debe esta reunión? Bien, tío. Como todos sabemos, el endurecimiento de la ley contra el bioterrorismo ha colapsado completamente las exportaciones de nuestro producto hacia el país vecino. Tenemos que concientizar a los Estados Unidos de que ellos son el mayor consumidor de tequila blanco en el mundo entero. Es decir, que esta ley no solo afecta negativamente a nuestra industria, sino a un importante sector de su mercado de licores. Así es. Por otra parte, tenemos la presión de los agricultores de agave maduro. Nosotros podemos ser los culpables de que ellos pierdan su cosecha y así ellos suspenderían sus plantaciones. A futuro, esto nos haría caer en una crisis absoluta de carencia de la materia prima. Si el Consejo Regulador del Tequila y la FDA no agilizan las negociaciones de un convenio que beneficie a ambas partes, nuestra industria entrará en una situación de vulnerabilidad financiera de la que nos costará mucho tiempo y trabajo recuperarnos. Sí. Ustedes son empresas grandes y tienen recursos para resistir más tiempo el presente trance. Pero en mi caso y el de otras industrias pequeñas, la situación se ha vuelto insostenible. Estamos a punto de cerrar. Por eso convoqué a esta junta, para que ataquemos el problema desde dos flancos. Tenemos que alzar la voz ante las instituciones correspondientes para que resuelvan este problema a la mayor brevedad posible.
Por otra parte, propongo que formulemos un programa para presentárselo a las autoridades hacendarias y nos concedan una tregua fiscal. Eso nos serviría de respiro ante esta emergencia. Estoy de acuerdo. 8 tomos, cada uno con más de 700 páginas de finísimo papel. Quedarían un total como de 5,000 páginas de puritito conocimiento. A ver, ¿cuántas me van a comprar? Mira, chula, vamos haciendo el negocio, pero a mi modo. No, pues a ver, explíqueme. Mi Capi. No, ya le dije que no me pida copa porque es que yo cuando trabajo no tomo. Tú tranquila y yo sereno. Aquí tienes, señor Rebollón. Gracias. ¿Qué es eso? Es un cubilete para jugar. Oiga, primero cerremos el pedido y ya pues ya después se ponen a jugar. No, chula. Pedí el cubilete para jugarnos la dichosa enciclopedia en una tirada. No, pues sabe que yo no le entro. Ay, imagínese si pierdo, ¿cómo le pago? Mira, si yo pierdo, te la compro. ¿Y si yo pierdo qué? ¿Qué tienes para apostar? No, pues nada, apenas acopleto para mi camión. Por eso es muy importante la unión de pequeñas y grandes empresas, no solo en lo tequilero, sino que debemos involucrar a otras compañías que directa o indirectamente se ven involucradas o afectadas por la misma contingencia. Como las transportistas navieras, por ejemplo. Y agencias de publicidad. Yo tuve que cancelar una campaña totalmente armada. Caballeros, no veo otro camino a seguir que el que nos señala Rodrigo. Conozco muy bien al presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera y puedo solicitar su colaboración. Yo puedo ocuparme de que mi departamento de finanzas realice los reportes que se necesiten. Bueno, señores, con esto concluye mi participación en esta junta. Con permiso, no se molesten. Yo sé que ustedes tendrán algunas dudas que aclarar todavía aquí con mi tío. Él se va a quedar a supervisar todo lo que tenga que ver con este programa que les acabo de presentar. Con permiso. Rodrigo, ¿tienes un minuto? Ahora voy, con permiso. Con permiso. Bueno, ya sé. Si usted me gana, le canto hasta que cierren el changarro. ¡Va que va! ¡Eres mano! ¡Va que va! ¿Qué le parece si lo dejamos a la suerte? Quien saque el peor juego, tira primero. ¿Por eso vas tú? Tira primero. ¡Ja! ¡Qué suerte! Tengo que matar 4 reyes con Queen, ¿no? Pues no está fácil. Bueno. Pierdo. Así es que tira usted primero. No, usted. ¿Yo? Ahora sí va. Enciclopedias contra la cantada. Va. Quintilla de señoritos. No sé si alegrarme o preocuparme. Tu turno, chula. ¿Qué es lo que quieres decirme de Mariana? El otro día me la encontré por casualidad y la invité a tomar un café. La vida no la ha tratado nada bien. ¿Te pidió trabajo? No, aunque yo le dije que con las referencias con las que salió de aquí, pues no podía ayudarla. ¿Cuáles referencias? No me digas que ignoras lo que Minerva y Fedra le hicieron. Bueno, no... Llamaron a toda la gente del gremio para decirles que ustedes echaron a Gaviota por malos manejos de dinero. ¿Qué? Sí, no solo eso. Han puesto su honorabilidad por los suelos. Dime una cosa, ¿fue tan grave el asunto para que la despidieran? Pues sí lo fue. Pero nunca jamás le robó nada al corporativo, eso no. Cuando se lo comenté a Mariana se indignó muchísimo. Dijo que limpiaría su buen nombre porque ella jamás robó un solo centavo del corporativo Montalvo. Por el contrario, que ustedes la echaron a la calle sin su liquidación. Eso es una vil mentira. Aquí nadie se quedó con su liquidación. Es más, ella le pidió dinero a mi primo, una cantidad mucho mayor a la que le correspondía. Pero no me extraña de ella. Es una experta en envolver a la gente. ¿De ser así cómo te explicas que andé en la calle vendiendo enciclopedias, por favor? Estaba tan indignada con lo que dije que salió enfurecida. Bueno, tú la conoces, ¿no? No, yo no la conozco. Rodrigo, si no hubieron a los manejos, dime qué fue lo que pasó. Entre ustedes había algo. ¿Esa fue la razón? ¿Quieres saber la verdad? Ella actuó de mala fe. Ella solamente está pagando por lo que hizo. Lo que le esté pasando a mí no me importa.
lo que tengo que hacer para vender las enciclopedias, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Que se acase, que se acase! ¡No, no se vale! ¡Levántale! ¡Perdiste! ¡Tres reyes! ¡Ah! Sí, ¿verdad? Perdí. Bueno, ahora sí. A la cantada, ¿no? Va. ¡Ese güero! Muchachos, no, no vengan a acompañar a la señorita. Órale. ¿Se sabe la gaviota? Sí, sí. Pues arránquense. Va. De silencio y desamor, de cosas que no olvida el corazón. La vida se me quiebra en mil pedazos cuando tus recuerdos me atormentan la razón. Quisiera yo inventarme una mentira, que lo que nos tuvimos no fue amor, que fue una mala broma del destino, y que entregarme cuerpo y alma fue un error. Gaviota, tú sigues creyendo que el amor regresará a tu corazón. Un caballero no se expresa así de una mujer que le dio todo su amor. ¿Qué, te estás saliendo con ella o qué? Dirás estupideces. Es verdad que Mariana llegó a interesarme, pero cuando supe que tenía algo contigo, me hice a un lado. ¡Tú lo viste! ¿Sabes dónde localizarla? No, no. Ya te dije que ella estaba muy alterada. Mis comentarios la hirieron y no era para menos. Porque con las intrigas de Minerva se le cerraron todas las puertas. Llegaron a acusarla de haber intentado destruir su matrimonio y el tuyo. Yo el consejo que le di es que se alejara de los Montalvo y de todo lo relacionado con la industria tequilera. Pues hiciste muy bien, porque ni mi familia ni yo queremos vivir un nexo con esa mujer. ¿Y sabes qué? Mejor ya doy por concluida esta conversación. Lo que pase con Mariana Franco, a mí la verdad me vale un comino. Vale un comino. Ay, gaviota, de una vez por todas, aprende que en las cosas del amor, lo que un día se tiene, otro se pierde, y los recuerdos se convierten en prisión. Ay, gaviota, resultaste una profesional de la mentira y del engaño. Eres una farsante, gaviota. Siempre lo fuiste, siempre lo fuiste. Adelante. Ingeniero, su tío Bruno quiere que vaya a revisar la propuesta. Gracias. De nada. Ingeniero, ¿se siente bien? Todo lo bien que se tiene que sentir un hombre que va a ser padre. No lo sabía. Muchísimas felicidades. Gracias. La verdad no se ve nada feliz. Qué distinta la euforia del señor Aarón cuando la señora Minerva estaba esperando a su bebé. Así es, Johnny. Aguanté las acciones hasta el último momento. Pero de cualquier forma, pues, las vendí a un precio muy castigado. Para reponernos, hay que reforzar la campaña publicitaria de Agave Turquesa e iniciar los preparativos para el lanzamiento.